autoridades gubernamentales se reunieron con embajadores y representantes diplomáticos para darles a conocer el estado del volcán Cotopaxi. Este acercamiento permitirá establecer canales de cooperación en caso de una erupción y Rommel Garzón se encuentra en la Cancillería y nos tiene los detalles. Rommel, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, hace pocos minutos concluyó esta reunión entre el ministro coordinador de Seguridad César Navas, la secretaria de Gestión de Riesgos María del Pilar Cornejo y representantes de organismos como el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, con embajadores de los diferentes países acreditados en el Ecuador para informar sobre la situación del volcán Cotopaxi y la incidencia que tendría el fenómeno del Niño en el país. Una reunión informativa y de coordinación también se ha dicho para establecer mecanismos de cooperación y de ayuda para el Ecuador en caso de una emergencia. Es elaborar listas con requerimientos y plantearle a los países que nosotros conocemos que tienen mayor especificidad o tienen capacidad en determinado, en podernos dotar esos productos para abrir ya reuniones bilaterales de cooperación. Estamos hablando de kits de seguridad, hablamos un poco de equipamiento para los albergues, estamos conversando un poco de maquinaria, estamos hablando de generadores, de plantas potabilizadoras de agua, etc. Los representantes diplomáticos destacaron la importancia de este acercamiento y la voluntad de cooperar con el país. Para conocer la situación y en el caso de la Embajada del Perú para ofrecer nuestra total disposición en seguir trabajando en los sistemas de defensa civil con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Se informó también en esta reunión que continúa la actividad en el volcán Cotopaxi, así como la alerta amarilla. También que los canales de información y de comunicación serán permanentes. Estas son las novedades desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Regresamos a los estudios. Buenas tardes.